Buenas tardes, amigos televidentes. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landírez y hoy iniciamos este programa. Este primero de agosto iniciamos con Agenda Universitaria. Vamos a tener dos invitados súper especiales en los cuales vamos a hablar primero sobre la beca Opportunity por Education USA y también vamos a hablar sobre la primera jornada científica veterinaria. Primero vamos a empezar con José Luis Caizapanta. Él es el alumno que ganó y va a ser parte de esta beca llamada Opportunity. José Luis, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Mira, quisiera saber un poquito más acerca de qué es esta beca Opportunity. Bueno, esta beca en sí consiste en poder ayudar a personas que no tienen muchos fondos, por eso se llama Opportunity Funds, a ciertos alumnos destacados en donde tengan un buen perfil para poder tener oportunidades de sacar becas en Estados Unidos. Entonces, esta beca va por el lado de Education USA, que es un programa de la Embajada de Estados Unidos, y cada año recluta a un grupo de alumnos, sea de 7 a 8 personas, en donde nos hacen entrevistas, hacemos exámenes de inglés y un examen de matemáticas. Y en sí son seleccionados un grupo de personas en donde tenemos advisors que nos ayudan y nos revisan, por ejemplo, para ir a Estados Unidos, tú tienes que hacer unos exámenes como el TOEFL, el GRE. Entonces, ellos también nos ayudan, nos dan todos los fondos para la preparación de esos cursos, para poder dar los exámenes, también tienen un costo, ellos nos ayudan con el precio de esos exámenes y también nos asesoran con todo lo que es los essays que tenemos que hacer para poder como que postular a una universidad, porque hay universidades que te piden un personal statement, un statement of purpose, y también te piden cartas de recomendación de algún profesor. Entonces, todos ellos, mi advisor me ayudó a revisar todo ese tipo de información para yo hacer una aplicación impecable. Perfecto. Dentro de estos exámenes que hiciste, como por ejemplo el TOEFL, ¿también hiciste el SAT, ya que mencionaste el tema de las matemáticas, o no? No, el SAT es para más carreras de economía. Yo tuve que hacer el GRE, que es como se podría decir que el CNCIT, pero en inglés. Perfecto. ¿Qué vas a estudiar en Estados Unidos? Voy a hacer una maestría de geotecnia. Yo soy ingeniero civil y geotecnia es la rama de suelos. Yo más me dedico al lado de consultoría y diseño, no me dedico a la construcción. O sea, soy más ingeniero de oficina. Ok, perfecto. Cuéntanos todo este proceso que tuviste desde el momento de aplicar a esta beca. O sea, la verdad sí fue algo, ha sido complejo, no ha sido nada fácil. Yo apliqué a dos becas, apliqué a Fulbright y apliqué a Opportunity Funds. Lamentablemente Fulbright no me salió, pero me salió Opportunity Funds, acepté la beca y desde entonces he tenido un advisor, se llama Evelyn Robles de Education USA, y ella me ha estado ayudando en todo lo que es revisando todo lo que dije anteriormente, mis papers, mis essays, mi currículum, y también me ayudaron para tomar cursos para poder dar el GRE, el TOEFL y pues sacar notas en donde uno puede ser competitivo. Porque uno va a las universidades como que manda su perfil, pero si nos piden cierto, nosotros firmamos un documento en donde tenemos que llegar a una nota base o pasarla en el GRE para poder ser un alumno competitivo. Okay. Entonces luego de eso, Education USA me ayudó a poder postular a 8 universidades. Ellos me pagaron todo, postulé 8 universidades, de las 7 que me respondieron, me aceptaron en 7, no, en todas me aceptaron, sí, y me entrevistaron en 4. Me entrevistaron en 4 y de las 4 recibí 3 ofertas económicas y que se podría decir son becas allá, y pues yo decidí a la final. Perfecto, ¿y desde cuándo empezarías ya el viaje hacia los Estados Unidos? Yo viajo el 12 de septiembre y comienzo clases el 21 de septiembre. ¿Cuánto tiempo vas a tener de carrera ya? 2 años y medio, porque voy como ayudante en investigación y como que mi advisor no va a dejar que coja todas las materias, entonces como que realmente la maestría la puedes hacer 1 año y medio, uh-huh. 2 años, pero me va a tomar un poco más por eso. Perfecto, y háblame de ti, ¿cómo te sientes al momento de haberte enterado que eres parte ahora de una universidad en los Estados Unidos? O sea, fue una alegría inmensa porque siempre fue mi sueño y la verdad es que no pensé que lo iba a lograr, sinceramente. Como te digo, fue duro. No era el primer año que lo intenté. Ya había intentado años anteriores y las cosas no me habían salido. Pero bueno, gracias a Dios y a mi esfuerzo y a todas las personas que me han acompañado en este viaje, como que al final pude lograrlo. Perfecto. Y hablando netamente del apoyo de la Universidad Católica, ¿cómo te has sentido con ellos?
O sea, la Universidad Católica en sí me ha apoyado en unos aspectos fuera de esto, porque realmente la Católica me ayudó en sí, como que en yo tener los contactos de poder tener un buen trabajo. O sea, mi jefe, mi ex jefe, ya no trabajo con él, fue mi profesor y desde entonces yo tuve clases con él y pues me reclutó y trabajé con él 4 años. Y creo que una de las cosas fundamentales que me ayudaron para poder lograr mi objetivo fue el currículum en el que tuve la experiencia de haber trabajado con él. Entonces eso es algo que siempre estoy muy agradecido. Perfecto, y dentro de tu carrera universitaria aquí en la Universidad Católica, dentro de todas esas materias que cursaste y todo ese conocimiento que adquiriste, ¿cómo crees que te vaya a ayudar estando allá en los Estados Unidos? O sea, plenamente es una base muy grande que voy a tener y que de cierta manera voy a seguir aplicándolo allá, ¿no? En materias específicas, obviamente, pero de que estoy muy seguro de que sí lo va a hacer, sí va a ser así. Perfecto. Y básicamente, durante todo el proceso, me contaste también que no era la primera vez que lo hacías. ¿Qué te motivó a hacerlo por una segunda o tercera vez? De que realmente yo estoy joven, gracias a Dios tengo a mi familia que me apoya, no es que tengo otras responsabilidades, otros gastos. Entonces yo estaba enfocado en mi trabajo y en mi objetivo. Entonces yo sabía de que yo iba a intentarlo 3 veces. Entonces si a la primera no me salía, a la segunda tampoco me salía, y lo iba a intentar una vez más, porque era lo que yo realmente quería. Entonces esa realmente fue mi motivación. Esta fue la segunda vez que lo intentaste. Sería segunda, 2 y medio, porque Fulbright me volvió a, ne a negar la beca una segunda vez, pero por suerte apliqué también a Opportunity Funds, que fue donde fui becario. Perfecto. ¿Y cómo va a ser, cuál es tu percepción de la vida en Estados Unidos? ¿Cómo piensas que te vas a acoplar a ese estilo de vida que es muchísimo más rápido que el de vivir aquí en Guayaquil o en Ecuador? Sí, la verdad es un poco complicada porque yo siempre, nunca tuve la experiencia de vivir solo. O sea, yo soy acá de Guayaquil, siempre estuve con mi mamá. Y allá vivir solo va a ser otra experiencia porque también ves otro tipo de personas. Son muchas, o sea, por ejemplo, ya tengo roommates y tengo compañeros de que van, unos hindú, otros canadienses y otros libaneses. Entonces voy a estar cerca de muchísimas culturas, que eso no sé si, ojalá pueda sobrevivirlo bien, pues no. Eso es lo que me da un poco de intriga, pero ahí estoy muy emocionado. Perfecto. ¿Y por qué te decidiste por esta universidad en particular a la que vas a ir? Si teniendo en este caso 4 universidades más que te entrevistaron y 3 más que te dijeron por medio de una carta que sí estás aceptado, ¿por qué te fuiste por esta de aquí? Ya, mira, es que yo realmente a mí me gusta lo que es el tema sísmico. Entonces yo, el 80% de las universidades donde yo postulé están en California, porque es donde la investigación más se centra en el tema sísmico y todo eso. Entonces, yo tenía 2 opciones en donde realmente a mí me hubiera gustado irme postular a Berkeley, pero lamentablemente no lo hice por el miedo, la verdad. Pero entonces, hay una universidad cercana que se llama UC Davis, en donde ahí hay la investigación a la geotecnia sísmica, es muy buena. Entonces, me salió la oportunidad de poder estudiar allá y no lo pensé 2 veces, porque ya también hay un tipo de ensayo que se llama ensayo centrífuga, que es para poder hacer investigaciones de la respuesta del suelo en esfuerzos efectivos y movimientos sísmicos. Entonces me salió la oportunidad también de ayudar en ese tipo de pruebas y es algo que realmente a mí me interesa y pues lo decidí. Perfecto. Muchísimas gracias, José Luis. Y ya para ir finalizando la entrevista, ¿algún mensaje a los diferentes alumnos que nos están viendo en este momento y que también quieren ser parte de alguna beca en los Estados Unidos o formar parte de este proceso de selección? Bueno, yo solo les digo a todos y les recomiendo de que no tengan miedo, de que realmente uno no busca una beca o algo, es por el miedo al idioma o por pensar de que no lo voy a lograr. Realmente uno no sabe eso. O sea, uno tiene que intentarlo como sea. Si te caíste una vez, levantarte 2 veces y que nada es imposible. El cielo es el límite y que desearle todos los mejores y que no cualquier persona podría lograr lo que estoy logrando el día de hoy. Solo es cuestión de ganas y de intentarlo. Perfecto. Muchísimas gracias, José Luis. Él ha sido parte de la beca Opportunity gracias a Education USA. Con esto de aquí nos vamos a ir a nuestro primer corte del programa, pero ya regresamos con más.
Regresamos con más de Agenda Universitaria en este segundo bloque y a continuación, como se los dije, vamos a hablar un poco sobre la primera jornada científica veterinaria. Por eso estamos con la doctora Fabiola Chonillo. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias ante todo por la apertura que se le da a nuestra carrera en medicina veterinaria en este segmento, pues desde la academia, pues, ¿no? La Agenda Universitaria. Muy bien, muchas gracias y nuevamente les digo, pues estamos ya listos, ya estamos a poquito, a dos días de nuestras primeras jornadas, ¿no? Se trabajó muchísimo, lo lamentamos un momentito cuando hubo las manifestaciones porque todos conocen y tuvimos que suspenderlas, pero se dio. Estamos ya prestos para con una delegación de colegas, colegas jóvenes, colegas que están haciendo mucha entrega y haciendo especializaciones, sobre todo en la carrera de medicina veterinaria. Nos apoya colegas también, uno que nos da desde Chile y otro de Paraguay para nuestras jornadas internacionales. Perfecto. Doctora, ¿de qué va a tratar esta primera jornada científica veterinaria? Los asistentes que vayan, ¿qué van a poder disfrutar de ella? Bueno, tenemos varios tópicos. Los asistentes, esto fue organizado exclusivamente para nuestros estudiantes. Perfecto. Van los estudiantes de los últimos cursos, porque tienen que entender, se van a tener laboratorio clínico, van a tener cardiología, van a tener especies bovinos, van a tener oncología, van a tener dermatología, entonces incluso endoscopía veterinaria. Entonces es lo novedoso que queremos presentar a la comunidad de lo que estamos haciendo camino dentro de esta carrera. Doctora, ¿por qué elegir estos temas específicos para esta charla? ¿Qué tan importante es saber estos tipos de temas para un doctor veterinario? Sobre todo para nuestros estudiantes, como le dije hace un promedio, para que ellos conozcan, por ejemplo, que ya hay colegas que están haciendo endoscopía y mucha gente de la comunidad no sabe que hay endoscopía para pequeños animales. Tenemos un profesional que es el doctor Byron González, muy capaz, y entonces él se especializó justamente en México y en Estados Unidos, en un centro de alto rendimiento, y está haciendo ese trabajo. Como él dice, ¿qué es lo que no se puede hacer con la endoscopía? Entonces, mostrar a la comunidad exactamente qué es lo que estamos haciendo. En cuestión de dermatología, somos una zona donde tenemos muchos problemas dermatológicos por la misma costa. Entonces, ver lo último en técnicas, que es lo que están utilizando justamente, porque lo de antes era mucho corticoides para que te quite la picazón, pero cada vez y cuando nos hemos dado cuenta que justamente el corticoide es el que nos ha traído problemas mayoritarios, ¿no? Calma, pero estás haciendo algo que más adelante te va a reventar con mucho más problemas, ¿no? Entonces, las alternativas nuevas que hay dentro de esta área, ¿no? Laboratorio clínico, tenemos una serie de laboratorios clínicos y se hace necesario que nuestro estudiante siempre se apoye en eso. Hemos invitado al primer laboratorio clínico, pues, que está en su contingencia acá en Guayaquil, ya tiene más de 25 años mostrándole a la comunidad. Asimismo, tenemos empresas que se dedican a la medicina alternativa en pequeños animales. Perfecto. Doctora, ¿cómo ha sido la organización de este evento? Sabemos que, como usted lo ha mencionado también, ha sido algo bastante fuerte en temas de contenido para los estudiantes. ¿Cómo ha sido esta preparación de esta primera jornada científica veterinaria? Sí, esto nació de la parte de una colega nuestra que hace mucho bovinotecnia, o sea, se dedica a las vacas, para que conozcan los que no saben. Entonces, ella es una colaboradora grande que tenemos en la carrera, no pertenece al staff de la universidad, pero es una persona muy, muy... Entonces, ella el año pasado, en época de vinculación, en la época de la que estuvimos en la pandemia, que estuvimos en confinamiento, hizo un curso internacional con Perú. Y fue muy bonito, muy interesante. Entonces, tocó las puertas y dice, a mí me gustaría ahora que la Universidad Católica pues va para hacerlo, pues acá también, pero ya aprendí cómo se hace en Perú, ahora quiero ver si lo hacemos acá en Ecuador. Entonces, comenzamos a trabajar, la empresa privada tiene que ver muchísimo en esto, hay algunas empresas como Montana, que es la principal mayor que nos ha aportado, también tenemos a Euronatura, a Edupec, esas son empresas pequeñitas, pero que están aportando. Entonces, todos han dado un poquito de todo
y vamos a hacerlo esto, ¿no? Perfecto, doctora. Hay algo que le quiero preguntar y es algo súper importante. Yo creo que dentro de los 10 años últimos que hemos vivido, me he dado cuenta que el tema de la veterinaria ha tenido un crecimiento bastante exponencial en cuanto al territorio ecuatoriano. ¿Cómo usted percibe esto de aquí? Primero, yo pienso que una de las cosas es que hemos enseñado como profesionales a dejar de vernos como que solamente curamos perros y gatos. Uh-huh. Y exactamente es eso, ¿no? Mostrar que somos tanto sanitarios, servidores de la salud pública y emprendedores. Somos los primeros expertos en bioseguridad. Porque nosotros tenemos pandemias todas las semanas. Me imagino. Entonces, usted no puede permitir que un galpón que está a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, con 100.000 aves, contamina al otro, porque si no, pues es pérdida total para la empresa. Entonces, constantemente nosotros estamos especializándonos en diferentes especies. ¿Y cómo así en esto? Exactamente porque lo estamos dando a conocer a través de la difusión. Generalmente, yo en lo personal, siempre me preguntaban, ¿por qué no haces propaganda? No, si yo trabajo solo, no me gusta. O sea, uh-huh, siempre tenemos ese problema el médico veterinario. Cree que al hacer propaganda no estamos habituados a esta área del marketing, pero uh-huh, realmente ya el marketing llegó. Uh-huh. Y llegó para quedarse no solo en las profesiones de nosotros, sino en todas las profesiones. Correcto. A dar a conocer y dar a conocer mucho más al profesional que está haciendo cosas novedosas y que la hace muy bien, que es lo importante. Entonces, ya esto, las redes sociales también ayudan, porque así como te dicen, tal profesional es excelente, así mismo te acaba, uh-huh, si correcto, lo haces mal. Entonces, ya creo que también muchos de los colegas se cuidan, y yo le digo, hay que prepararse, como le digo a mis alumnos. En lo que usted descubra que tenga pasión, usted tiene que ser el mejor. Después de mí no puede haber nada. Entonces, uh-huh, imagínense, si tenemos 6, 7 estudiantes que después de mí no hay nadie, entonces siempre se va a preparar y va a ser la sana competencia entre todo esto. Perfecto. Doctora, y hablando ahora netamente del estudiantado, de la carrera, sabemos que es para los últimos ciclos de la misma. ¿Cómo se pueden inscribir los alumnos o simplemente tienen que estar pendientes de los horarios de cada conferencia para asistir? ¿Cómo es esto de aquí? No, nosotros, como en todas las carreras, manejamos CHAC. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, cada profesor tenemos un CHAC por ciclo. Okay. Entonces, a través de los chat he mandado las invitaciones digitales, algo como así, ¿no? Mira, te invitamos a esta charla, va a ser en el Inés Ortega, y pues es de carácter obligo voluntario. Okay. Entonces, no queda más que tiene que asistir. Ok, perfecto, doctora. Vamos a irnos a un pequeño corte, pero ya regresamos con más en el tercer y último bloque y vamos a seguir hablando sobre esta primera jornada veterinaria. Muy ya bien, volvemos muchas gracias. Con más de aquí estamos. Agenda Universitaria. Muy bien. Regresamos con el tercer y último bloque de Agenda Universitaria y nos encontramos con la doctora Fabiola Chonillo hablando sobre la primera jornada científica veterinaria. Doctora, por favor, háganos un resumen de lo que va a ser esta jornada científica veterinaria, por favor. Bueno, antes también decirles, pues, que dejar los agradecimientos, pues, al señor rector, ingeniero Walter Mera, al sector académico, que han sido también parte puntual, en donde pues todos los requerimientos que hemos necesitado pues ha sido abierto, porque justamente tenemos esto que se ha trabajado y obviamente
y va a sumar para nuestros estudiantes? Pues básicamente sí, vamos a tener dos jornadas. La primera jornada va a ser el miércoles 3 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde vamos a ver una serie de temas. Va a empezar desde el laboratorio clínico, cómo lo manejan en Paraguay, cómo lo manejan en Chile, cómo lo manejamos acá, las diferentes áreas. Unos van a dar en caninos, uh-huh. otros van a dar en bovinos y otros en animales no tradicionales, que también, esa es otra parte que también... ¿Cómo sería esto de animales no tradicionales? O sea, aquí hay mucha gente que tiene animales no tradicionales, como por ejemplo... tiene un cuzumbo, tiene un osito perezoso, tiene cerditos, tiene conejos, tiene como mascotas, ¿no? Okay. Entonces acá tenemos médicos veterinarios porque se dedican a esta, en esta área. Tenemos al doctor David Bravo, tenemos aquí al doctor José Echeverría, que es justamente uno que forma parte del staff de aquí de los profesores de medicina de la carrera de veterinaria. Y a la doctora Ana Piña, que era una gran colaboradora justamente del Parque Histórico, pues ya salió. Ahora está otra doctora, que es la doctora Grecia Robles, que pronto también la vamos a tener acá dando algunas charlitas. O sea, y eso, lo importante de todo que es eso, ¿no? Que cada quien maneja uh-huh. esa área, ¿no? Vuelvo y le repito, tenemos laboratorio clínico, tenemos dermatología, tenemos cardiología, todos esos temas se van a repartir de esa manera, ¿no? Y asimismo, el día jueves 4 va a ser una jornada igualmente de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ¿no? Y pues vamos a tener algunos de Montana, de la empresa textilera experta en materiales de cirugía. Pues también aquí tenemos una empresa que se va a dedicar a eso. Ya le dije, EduP, Servicios Integrales Veterinarios, son empresas pequeñitas, pero que están aportando muchísimo. Y también Euronatura, que es una empresa que se dedica a toda la medicina, pues, alternativa uh-huh. en pequeños animales, ¿no? Perfecto. Doctora, hay algo que usted lo mencionó y es el tema del uso de los materiales, por ejemplo, para operación. Le consulto algo, soy bastante ignorante en esto. Pero, por ejemplo, esos mismos materiales quirúrgicos que se usan para la operación de los humanos, ¿no se pueden usar en animales o es algo diferente? Es más, los primeros hilos que se hicieron de crin, de pelo de caballo, okay. usados en humanos, ¿no? Después fue en intestino de gato, pues se llama catgut, uh-huh. porque y después se hicieron de ovejas, de cabra. Y bueno, la empresa que nos va a ayudar es una empresa Ecuafin de lencería, o sea, no es la lencería que nosotros pensábamos, claro. ¿no? Sino es los tapabocas, los gorros, uh-huh. los mandiles. Esa es la empresa que nos cubre a todos con las vestimentas quirúrgicas, sobre todo, o también los campos quirúrgicos, ¿no? Pero contestando su pregunta, sí, exactamente es la misma. Y se okay. toman los mismos preceptos y se elige de acuerdo al tamaño de la especie, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo operar un chihuahua que operar un San Bernardo. Okay. Cambia el calibre, ¿no? Cambia el tipo de nudo, el manejo del animal. Porque okay, esto es algo interesante, doctora. La verdad es que no tenía conocimiento alguno ni me imaginaba que este tipo de procedimientos iban a cambiar según, en este caso, el tamaño de la especie. Porque, bueno, imaginémonos que no podemos operar un chihuahua con las mismas especificaciones de un ternero o una vaca. Así es. Preferible las vacas, se las opera solo con anestésico local. Okay. Y tiene un alto umbral al dolor, imagínese. Se le pone lidocaína en un costal de la, como decirle, de cerca del estómago, uh-huh. una parte que se llama Ijar, que la tenemos aquí. Okay. Ahí ponen anestésico local, cortan y ahí operan. Interesante, súper interesante. Y parada, porque es donde se acuesta, pues eso no se levanta la vaca. Y ahí hay edema, o sea, eso es un arte que el solo lo hace por el médico veterinario. Asimismo, cuando usted opera un caballo, las mesas son hidráulicas, ¿no? Uh-huh. El cirujano sabe que tiene un tiempo antes de producir un edema okay. en el pulmón de ese animal por el peso. O sea, que básicamente es una operación contrarreloj. Contrarreloj, o también ayudan girando la mesa okay. hidráulicamente. Entonces, y el cirujano tiene que estar, acomodarse de acuerdo como, dependiendo del tema. Por ejemplo, realmente pienso que los cirujanos que se encargan, por ejemplo, hace poco un alumno me dijo, doctora, no puedo ir a clase porque hay una cirugía en el Country Club de sesamoides. Son unos huesitos que están al lado de las
de la rodilla y que se haya fracturado en el caballo. Entonces, perfecto. Y eso es todo un tema. Porque me he quedado sin palabras. Rápido, tiene que ser rápido. Me he quedado sin palabras, doctora. Ya para ir culminando la entrevista, sí, por favor, recuérdenos la fecha, la hora y dónde será esta primera jornada científica veterinaria. Muy bien. Va a ser aquí, en el edificio de administración central, en el auditorio Leonidas Ortega. Va a ser a partir el día miércoles, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y el día jueves desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿no? Perfecto. Entonces va a ser un curso muy intensivo, y también tendrá para los chicos, sobre todo que nos escuchan, va a haber break por parte de las empresas. No, perfecto, se preocupen. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí en Agenda Universitaria, por traernos toda la información sobre sobre esta primera jornada científica veterinaria. Le agradecemos muchísimo por estar aquí. Cómo no, muy amable y gracias, pues esperamos los estudiantes, sobre todo con mucho cariño, ¿no? Perfecto, doctora. Esto ha sido todo por hoy en Agenda Universitaria. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto. Ya, bueno.